dos personajes jugables nuevos. Llegan las formas Ultimate y te digo cómo conseguir una gratis. Nuevo modo de batalla, cambio de balance, skins, eventos y mucho más en esta nueva actualización de septiembre. Bueno, empezamos con el eventito de Pau. ¿Qué es esto? El Transformer ya llega. Ahí estamos viendo a poco, ahora después vamos a hablar de ello. Madre mía. Bueno, y aquí se ponen a jugar. ¿Nuevo Community Manager? ¿Nuevo compañero de P de Paula? Vale, Elita 1 se llama. ¡Mirad personajes! Sabía que eran personajes jugables, lo sabía. Evento, claramente había que haber un evento de cofres, esto ya es típico. Vale, estamos viendo que se desbloquean como personajes, hasta ahí bien. Y evolucionan. Bebé clásico y super, hemos visto ahí. A ver. Van a venir personajes de otros universos, ¿eh? De verdad, ahora después vamos a analizar todo. Buah, qué guapo el camión, ¿eh? Vale, el evento empieza desde el lunes hasta final de mes. ¡Oh, y otro cofre! ¡Cofre rosa! Vale, va a haber dos eventos. Las skins, estas skins que para nada se sabían. ¿Y ese robot? ¿Nuevo mundo? ¿O qué pasa aquí? Vale, los robocitos ahí, perfecto, maravilloso. ¡Oh, modo de juego! Unicron Attacks, ataque de Unicron. ¡Hostia, el robot gigante! ¡Qué guapo! Y qué cantidad de recursos, ¿no? Vale, ¿qué más? Dame. No, la llave de fusión. Llave de fusión, no. ¿Más vale qué? ¡Star Chest! ¡Star Chest! ¿Qué trae? Vale, personajes. ¡Ultimate! ¡Ultimate! ¿Vienen los Ultimate? ¿Eh? Pero cuéntame, ¿qué es eso? Vale, con estrellas abrimos cofres. Y las conseguimos evolucionando. Madre mía, mi montapuerco me va a dar 200 trillones de Star Drops. De estas. ¡10 gratis! Vale, nos dan el lunes 10 gratis. ¿Y qué te asegura? ¿Una Ultra? O incluso una Ultimate. Una Ultra o una Ultimate. Gratis. Las nuevas evoluciones, chicos. Mirad qué guapas. ¡Qué locura! Mirad esas habilidades y las skins. Están guapísimas. Hechizo de barril dinamita. Vale, están hechos. Vale, han equilibrado esto un poco por lo que se ve. Normalito. Y meten invisibilidad cambiada, ¿no parece? Ah, no, no había refresh. Bueno, pues meten refresh por ahí. Y Season de October ya confirmada, ¿vale? Parece que es otra Spooky Season. Vemos ahí Mago, Rey Bárbaro, Colt y Nuevo Mundo. ¡Eh, mirad! Vale, vamos a analizar esto ya. Optimus Prime y Elita 1, que es como se llama el personaje rosa, no serán skins. Son personajes con propias habilidades. Además, ambos personajes son épicos. Vemos como Optimus Prime tiene 6200 de vida y 140 de ataque. Y Elita 1, que es una cosa curiosa, tiene 2400 de vida, bastante menos, y 167 de ataque. Una cantidad un poco extraña e impar. A su vez, sus habilidades dicen que serán mejores cuando estén fusionadas o algo así, tendremos que verlo. Y como en todos los eventos, finalmente hay cofres temáticos. En los anteriores recolectamos espíritus de hielo o pancakes y ahora recogemos Energon para desbloquear a estos dos nuevos personajes. Y es que cada uno va a tener su propio cofre, siendo azul metálico el de Optimus Prime y rosa metálico el de Elita 1. Además nos dicen cosas muy importantes, y es que los personajes que vengan de otros universos tendrán forma bebé, clásica y super únicamente, pero es que ya confirman que habrá otros personajes de otro universo. Imagínate jugar con personajes de cualquier juego o empresa que te guste. El evento va a durar 2 semanas, uno por personaje. La primera semana será el evento de Optimus Prime y la segunda para Elita 1. Y vemos que las recompensas, además de cofres de personajes, serán emotes exclusivos de Optimus Prime y Elita. Y tal y como ya se suponía y se rumoreaba, tenemos 4 skin robot confirmadas. Bárbaro, Médico, Pollo y Reina Arquera. Nos traen además un modo de batalla temporal para estas 2 semanas. Ataque de Unicron, en el que tendremos que vencer a los ejércitos de Decepticons y además vencer a ese jefe gigante que vimos en el tráiler.
Algo interesante también es que tanto los personajes como las skins, si no las consigues, volverán de cierta forma en un futuro que no nos han dicho todavía. Y una de las cosas más importantes de esta actualización que te van a flipar, el cofre estelar. Un cofre que se abrirán con las nuevas llaves que se parecen a las llaves de fusión y son las llaves estelares, que nos darán todo tipo de personajes y recompensas, incluidos los personajes en forma ultra ultimate. Las llaves estelares se conseguirán evolucionando personajes y en todo tipo de eventos que también te darán puntos estelares para comprar estas llaves. Y el lunes de la propia actualización nos van a dar 10 cofres gratuitos que nos asegurarán una ultra. Así que sí, este lunes estarás obteniendo tu primer personaje en forma ultra totalmente gratis y nos dicen que con algo de suerte quizás incluso tu primer personaje en forma ultimate. Pero mucho más importante, las formas ultimate vendrán por mundos o por actualizaciones y nos dicen que nos traerán primero a todos los personajes ultimate del mundo verde. Para el resto tendremos que esperar, como he dicho, a siguientes actualizaciones y nos dicen que las formas ultimate vendrán con unas formas y aspectos espectaculares. Ojalá se refieran a que también tendremos skins de forma ultimate, me parecería una locura. Han hecho también cambios de balance y ajustes como en Bosque de Cristal, Pollitos Creciditos o el modo de Tic Tac, que dicen que ahora están más equilibrados. Han rediseñado la habilidad de León de invisibilidad, por lo que dicen que será mucho más fácil de usar, pero veremos cómo funciona. Y ahora cuando encontremos un cofre de fusión, cuando vayamos un poquito mal en la partida, nos darán la opción de refrescar e intentar conseguir otro diferente. Además, nos adelantan que el 1 de octubre ya tendremos la Spooky Season y vemos 5 de las skins que vendrán en ese mes. Tenemos a Pam, Colt, el Mago, el Rey Bárbaro y a Matón, en el que ya nos adelantan que esta Season tendrá un nuevo mundo. Brutal, la verdad. Pero es que además en los últimos segundos de partida hemos visto el nuevo menú del juego en el que la interfaz ha cambiado un poquito y ahora tendremos el apartado de cofres estelares abajo y el libro arriba a la derecha. Y si has llegado hasta aquí te diré que hay algunos detallitos en el tráiler, como que hemos visto un peluche gigante de Poco durante unos segunditos detrás de de Paula, y es que sabemos que Poco vendrá, pero no nos han dicho nada de nuevo en esta actualización. Tendremos que esperar y estar muy atentos si se viene en la Season de octubre. Sin duda es una actualización pequeña pero realmente potente, y es que la tenemos activa desde ya, desde este mismísimo lunes. Así que guárdate esos cofres, esos personajes, para poder abrir todos tus cofres estelares o incluso para la siguiente actualización. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.